Gracias por estar aquí conectados y tan al pendiente, ¿verdad?, de este tema tan interesante que es el uso y manejo de la plataforma Moodle. Para ustedes, más aún, como bien destacó la doctora Jiménez, es bien, bien importante que ustedes conozcan cómo funciona la plataforma, cómo ustedes pueden participar activamente de la misma. Y de una vez vamos a aprovechar este espacio para clarificar dudas o preguntas que ustedes tengan, sea por ser, ¿verdad?, que este curso se haya dado por primera vez en línea y que ustedes no tengan experiencia, o algunas experiencias pasadas que hayan enfrentado y que quieran clarificar. Así que vamos a comenzar brevemente con algo un poco teórico, que es descripción y elementos principales de la plataforma, y luego entonces voy a ir directamente a la práctica, ¿verdad? Nos vamos a conectar, vamos a ver las funcionalidades de la misma. Y yo espero que de esa manera pues sea bastante balanceada la información que vamos a compartir con ustedes. Así que voy a compartir pantalla. Ustedes me van a confirmar, por favor, si pueden ver la información que tengo disponible para ustedes. Me dicen. Okay. Tenemos aquí, ¿verdad?, la Sí. presentación. Muy bien. Aquí en pantalla pueden ver los objetivos que queremos cubrir en el día de hoy. Como les dije, vamos a comenzar con una orientación general del manejo de la plataforma. Vamos a identificar algunos aspectos principales de la actualización de la misma. ¿Por qué? Porque anteriormente estábamos con una versión 3.9, 3.10 y este semestre comenzamos con la versión 3.11. Quiere decir que van a haber algunos cambios, no son tan significativos, ¿verdad? Pero sí es importante que los reconozcan y que sepan dónde están disponibles, ¿verdad? Esas actualizaciones. Y luego entonces, en caso de que ustedes tengan alguna pregunta sobre alguna aplicación de comunicación sincrónica, en este caso yo menciono BigBlueButton porque es la que está ya de por sí instalada en la plataforma, pero viendo que ustedes en este curso utilizan Google Meet, pues también podemos ir de lleno a clarificar dudas sobre la plataforma, ¿verdad? Así que es bien importante que veamos las distintas alternativas que les provee. Esta plataforma está diseñada con el propósito de que ustedes, los estudiantes, tengan un manejo fácil, sencillo, único y organizado de la información que hay disponible para sus cursos en línea. Obviamente, el propósito es crear un ambiente estandarizado que sea similar para los cursos que ustedes toman en la institución. La mayoría de nuestros profesores, y así lo ha evidenciado distintos estudios que se han hecho en la universidad, están utilizando la plataforma actualmente. Quiere eso decir que si para ya este curso de español ustedes la dominan, pues ya cuando vengan otros cursos, pues ya ustedes se van a sentir mucho más cómodos, ¿verdad?, en el manejo de ese contenido. Ahora bien, a través del enlace, esta presentación luego yo se las voy a compartir, les va a brindar a ustedes una información general de lo que es Moodle y su funcionamiento, que luego ustedes con calma van a poder ver, pero yo quiero ir directo a lo que es la actualización, ¿verdad? Que van a ver ustedes a través de la plataforma al día. Bien interesante es que ya la plataforma de por sí les va a proveer a ustedes un mensaje de que la actividad que ustedes completan ya ha sido finalizada, ¿verdad? Les aparece un icono bien grande que ustedes lo van a poder identificar y eso les va a dar tranquilidad de que ustedes la tarea la hicieron. Tal vez un foro o alguna otra actividad que la profesora en este caso les requiera, que anteriormente pues ese aviso no llegaba a la página principal. También de por sí la plataforma está bien, bien enfocada en darle acceso a todo el mundo con distintas situaciones, ¿verdad? Esto es un asunto de diversidad y accesibilidad, donde ustedes van a ver que visualmente los colores se ven mejor, que ustedes si tienen alguna situación de audio, ¿verdad?, que no escuchen bien, pues también está configurado para que la información también les aparezca por escrito. Y hay un kit de accesibilidad que de por sí ya está instalado en la plataforma y es un asunto ya básicamente como que transparente para el usuario. Así que a nivel administrativo ya esto está disponible. De igual forma, el perfil del usuario ha sido actualizado. Anteriormente, pues les proveí a ustedes una información básica de descripción de usuario. Pero ahora también incluso ustedes pueden, si son activos en las distintas redes, ustedes pueden colocar también su dominio o su
en este caso su etiqueta o, ¿verdad?, el ID que ustedes utilicen para comunicarse en estas redes. Y les provee como muchas alternativas adicionales para actualizar su perfil. Adicional, como ustedes ven en pantalla, se enfatiza que ahora ustedes van a poder grabar videos y grabar audio, también controlando un poco la velocidad y dándoles a ustedes como una mejor funcionalidad de eso, ¿verdad? De estos archivos que ustedes pueden colocar dentro de la plataforma. Aquí hay un enlace que voy a ir, ¿verdad?, directamente para que ustedes lo vean, donde les explica más en detalle esto que yo les estoy mencionando. Okay, vamos a ver por aquí en pantalla. Esta página, como ustedes pueden notar aquí, son las características específicas de esta actualización que a nivel UPR comenzó durante el mes de agosto, ¿verdad? Para que ustedes vean, esto es bien reciente, una descripción bien general, pero les da ejemplos, que por eso es que lo menciono, porque ustedes pueden ver, ¿verdad? Distintas imágenes. Déjenme agrandarlo un poco, a ver si lo pueden apreciar mejor. Como quiera, van a tener el enlace disponible. Como pueden observar aquí, este es el icono que yo les menciono, que cuando ustedes completan una actividad, una tarea, pues les va a aparecer done o realizado, dependiendo, ¿verdad?, del idioma, si lo tienen en inglés o en español. De igual forma, ya de primera intención, ustedes van a ver siempre las fechas en que abre y cierran las actividades. Esto también les sirve de guía al usuario, en este caso ustedes como estudiantes, que muchas veces de momento no tenemos claro, ¿verdad?, dónde está esa información, pues ahora les va a aparecer desde la primera página. De igual forma, como pueden notar aquí, esto ya es un poquito más en configuración y esto es para beneficio del profesor. Tiene otras alternativas para configurar la forma en que se ven las distintas herramientas, en este caso las tareas o asignaciones que se le asignen. En este caso se habla un poco del kit de accesibilidad, que como pueden notar ya eso está automático, disponible en la plataforma. Y de igual forma, la función del H5P, que en este caso la doctora luego nos dirá si lo va a utilizar dentro de su curso, pero también hay actualizaciones dentro de esa función de Moodle, donde ustedes van a poder ver videos, libros electrónicos, audio, archivos, todo en un mismo lugar, y también van a poder identificar el formato, ¿verdad? Así que eso es lo que explica en esta área del portal. Quiere decir que, como pueden ver, siempre a través de las nuevas actualizaciones se va mejorando la plataforma y ellos toman en consideración también las recomendaciones de los usuarios, ¿verdad? En cada actualización. Esto es muy, muy bueno. Así que ahí tienen brevemente, ¿verdad?, una idea general de las actualizaciones de la misma. Ahora bien, sé y estoy muy consciente que a ustedes los estudiantes les encanta utilizar la plataforma a través de una aplicación, sea a través de su celular o tableta. De igual forma ha sido actualizada y bien, bien importante que nosotros cuando damos estos talleres, pues enfatizamos, ¿verdad?, el uso de la misma, porque les provee a ustedes también la accesibilidad, ¿verdad? El estar siempre conectados al curso sin tener que estar constantemente verificando, sino ustedes recibiendo avisos del material nuevo, de las tareas o actividades que el profesor les requiera. Así que no sé si anteriormente lo han visto, pero quiero mostrarles, que lo tengo ya de por sí aquí abierto, un corto videíto. Esto es de nada, 45 segundos, que les explica a ustedes cómo pueden bajar la aplicación en su celular o tableta y efectivamente poder hacer, tener acceso a su curso en línea, ¿ok? Así que vamos a abrir por aquí y hacerlo accesible para ustedes. ¿Me confirman si lo escuchan? Oye, bien, Liz. Perfecto. Thank you.
ustedes pueden ver aquí, les compartimos al final de este breve video nuestro contacto de nuestro correo electrónico de la oficina, el hashtag que regularmente utilizamos a través de las redes sociales, porque nosotros constantemente, aparte de este tipo de video corto y sencillo, también estamos proveyéndole a ustedes los estudiantes distintos tutoriales un poco más profundos y explicativos sobre distintos temas relacionados a la educación a distancia. Así que aprovecho, ¿verdad?, esta intervención para dejarles saber que nos pueden encontrar a través de Facebook, a través de Twitter también, ¿verdad? Y obviamente, si es una consulta bien, bien específica, pues nos las pueden enviar vía correo electrónico y con mucho gusto también las respondemos por ese medio, ¿está bien? Vamos entonces a continuar con la presentación rápidamente por aquí para luego pasar a la demostración. Aparte, ¿verdad?, de los pasos que ya explicamos aquí del tutorial en línea, aprovecho también para dejarles saber si ustedes han tomado curso, ¿verdad?, en online.upr.edu, pero adicional en un futuro toman algún curso de educación continua por DSEP o también están conectados a través de UPR Río Piedras, que tiene un website distinto a Moodle. Todo eso se puede configurar para que ustedes dentro de esta misma aplicación puedan acceder a distintos cursos en distintas plataformas de Moodle, ¿ok? Porque DSEP, que es la división continua, tiene su propia plataforma de Moodle, Río Piedras también, y la plataforma les permite hacer ese cambio. La diferencia es que ustedes tienen que ir acá abajo, ¿verdad?, estas tres líneas que aparecen en la aplicación y registrar la dirección electrónica de esas plataformas adicionales, que se lo menciono porque me ha pasado, ¿verdad?, con adiestramientos que hemos dado a estudiantes y a profesores que nos preguntan. Importante observar también que cuando están en la aplicación, luego que ustedes entran aquí, van al dashboard para identificar su curso. No se queden en esta página, ¿verdad? Porque esta es la página de bienvenida. Van a dashboard, identifican entonces el curso que quieren acceder. ¿Está bien? Muy bien, pues entonces, de lleno, sabemos que ya ustedes han entrado a su curso en Moodle. Bien importante destacar que siempre se acuerden de la dirección. En ocasiones, pues nosotros constantemente recibimos la pregunta, pero ¿cuál es el portal? ¿Dónde es que está localizado? Miren, realmente ese lo pueden memorizar online.upr.edu, pero si por alguna razón ustedes no lo recuerdan, saben que dentro del portal general de UPRH, de por sí hay varios iconos que los llevan hacia Moodle, ¿verdad? Así que está desde la página principal de nuestra institución. Bien, bien importante siempre observar, ¿verdad?, el login, que es la flecha que ven a mano derecha, donde ustedes van a suscribirse, ¿verdad?, van a inscribirse, mejor dicho, con su correo electrónico institucional y su contraseña. Sabemos que en estos momentos ustedes, algunos estudiantes en este caso, han tenido algún conflicto con la configuración, con el Outlook. Yo espero que ya esa parte la hayan podido superar y que tengan el acceso directo a Moodle sin ningún contratiempo. Si todavía en estos momentos hay algunos de ustedes que confrontan alguna situación de acceso, luego que culminemos el adiestramiento en confianza, me envían un mensaje o me dejan saber para entonces darle seguimiento al mismo, ¿está bien? Así que lo que voy a hacer es ir entonces de lleno a la plataforma para poderles demostrar un poquito más a fondo, ¿verdad?, el funcionamiento de la misma. Vamos aquí a... voy a conectarme básicamente a este curso, que es un curso de prueba que nosotros tenemos. Voy a entrar como estudiante, porque obviamente la parte administrativa se ve distinta a la que ustedes ven. Déjenme entonces hacer el cambio. Y mostrarles que ustedes, obviamente, esto es un curso general, ¿verdad?, que tenemos de prueba cuando hacemos este tipo de adiestramiento, donde le demostramos a ustedes las distintas funcionalidades de la plataforma. Ciertamente comenzamos con lo más básico. ¿Qué es lo más básico? El área de ustedes conectarse a la plataforma, entrar su información, actualizar su perfil y ver, ¿verdad?, cómo está organizada la misma. En este caso sabemos a modo de repaso, ¿verdad?, porque entiendo que ya ustedes tienen experiencia en esto. Ustedes van a ir a este icono que está localizado a mano derecha. Luego que ustedes entran a la plataforma online.upr.edu y registran su correo y su password, le abre la plataforma de manera básica y ustedes van a activar, ¿verdad?, esta flecha que ven a mano derecha.
Aquí de manera resumida, ella les permite acceder muchísima información. Siempre comenzamos diciendo que es bien importante actualizar el perfil. En caso de que no lo hayan hecho, pues pueden aprovechar, ¿verdad? En un minutito, entrar y hacerlo. Entran a este enlace y rápidamente ustedes van a poder observar la información relacionada a su perfil. Luego, si se dan cuenta, pueden tener la oportunidad de actualizar el mismo en caso de que así lo deseen. De igual forma, el sistema les va a decir cuántas veces ustedes han entrado, el último acceso, el inicio, la primera vez que entraron a este espacio, y así les registra también los cursos, ¿verdad?, que ustedes tienen. En este caso, editar perfil, seleccionan el enlace y llegan aquí a esta opción donde a ustedes se les permite editar todas estas áreas, ¿verdad?, que ven aquí accesibles e incluso una breve descripción si ustedes así lo desean añadir. En este caso, lo más que enfatizamos en los adiestramientos es que ustedes coloquen alguna imagen suya. Ciertamente la mía se ve distinta, obviamente ahora tengo el pelo más corto, rizo, me veo distinta. Esto ustedes lo pueden ir cambiando según como ustedes se sientan y quieran, añadiendo, ¿verdad?, aquí una imagen. Ustedes pueden marcar la hoja y seleccionar donde ustedes tengan la imagen disponible. Es bien importante, jóvenes, que observen que la plataforma se lee automáticamente con distintas opciones para recuperar información. Quiere decir que si ustedes su información la mantienen en la nube de Google o en la nube de OneDrive, también la plataforma, como observan aquí, les permite esa conexión. Lo único que les va a solicitar es su acceso. Quiere decir que tendrían que entonces entrar su información oficial para poder acceder a los archivos. De lo contrario, regularmente sabemos que ustedes graban su información en la computadora, así que ustedes podrían identificar esa imagen que tienen en la computadora y subirla para sustituir la que tengan o añadir, ¿verdad?, una en caso de que no tengan ninguna anteriormente. Pueden añadirle un tema, un título, ¿verdad?, en caso de que así lo deseen, y marcan subir este archivo, automáticamente ella les va a presentar el archivo en pantalla. En este momento, ¿verdad?, lo voy a dejar así. Siempre cualquier otro caso, déjenme expandir aquí para que ustedes vean, siempre marquen expandir todo para que vean todas las opciones que le presenta. Van a ver que toda esta parte de abajo que dice opcionar es la parte nueva que han añadido en la nueva actualización. Así que ustedes pueden incluir los IDs de distintas plataformas, como ven, y marcar actualizar información personal. Ella va a guardar los cambios y así va a ser cada vez que ustedes hagan alguna edición a esa área, ¿verdad?, de perfil. Muy bien. Regularmente, otra de las áreas que nosotros enfatizamos mucho es este menú principal de la parte superior, que viene siendo, ¿verdad?, la mensajería que tiene la plataforma, que es bien, bien utilizada y es altamente recomendada. ¿Por qué? Porque aquí se guarda todos los mensajes que ustedes comparten entre sí, ustedes los estudiantes, y también con su profesora. Quiere decir que los mensajes se pueden hacer grupal o también se pueden hacer privados, ¿verdad?, que sean directamente con una persona. Así que aquí pueden ver un ejemplo de todos los mensajes que tengo, que son muchísimos. De igual forma, pueden ver aquí en contacto todas las personas, ¿verdad?, en este caso el que tengo registrada, y también las peticiones. Ustedes también pueden recibir peticiones de otros contactos y ustedes las aceptan si así lo desean. ¿Dónde buscan los contactos en la lupita? Toda persona que haya entrado en la plataforma puede aparecer como contacto. Ahora bien, les clarifico, y nos ha pasado, ¿verdad?, en otros cursos, que cuando hacen la búsqueda de alguna persona, deben escribir su nombre y sus dos apellidos tal y como están registrados en el sistema, porque de lo contrario, muchas veces no aparecen y crea un poco de duda. Así que en ese sentido, pues van a tener, ¿verdad?, que tener toda la información para poder localizar la persona. ¿Cómo ustedes editan o configuran la manera que se ve? Pues miren, aquí en esta rueda que ven en pantalla, bien pequeña, a mano derecha, es la rueda de configuración. Aquí ustedes pueden decidir cuáles son sus preferencias en cuanto a recibir los mensajes. Ustedes los pueden recibir por email y también a través de
de su equipo móvil, ¿verdad? Que les llegue una alerta, un aviso de que tiene un mensaje y así ustedes se conectan automáticamente y lo responden. Esto ya de por sí aparece de manera automática, ya marcada, pero ustedes también lo pueden editar, ¿ves? Ustedes pueden cambiar los botones, activar o desactivar, ¿verdad? Lo que ustedes deseen. Así que es bien, bien importante. De igual forma, esta área de notificación también es altamente recomendada, ¿verdad? Resumen, ella siempre les va a mostrar aquí todas las notificaciones que ha recibido, pero en esta opción, en la rueda, también les aparece la configuración. Tal vez ustedes dirán, ay, esto ya yo lo había hecho, pero hay ocasiones que es bueno revisarlo y actualizarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces si no lo actualizamos y nos cansamos de recibir muchas notificaciones por email, pues entonces vamos a desactivarlas, ¿verdad? Vamos a quitar este botón y dejarlo fuera. Si nosotros, nuestra preferencia es recibir las notificaciones por email, pues deben entonces marcarlas todas como conectadas, ¿verdad? Igual forma el equipo móvil o a través de la página web, que vendría siendo este ejemplo que yo les estoy mostrando ahora, ¿ok? Así que aquí ustedes pueden ver todo tipo de notificación que ustedes puedan recibir a través de su plataforma. Para propósitos de explicación, lo que es Turnerin, si alguno de ustedes no lo han visto anteriormente, es bueno clarificarles que esta opción está habilitada para todos los cursos, para todos los profesores y estudiantes. Sin embargo, va a depender si el profesor así la configura en la tarea o en la actividad que estén realizando para que el estudiante así lo vea. Turnerin viene siendo un programa de identificación de similitud, ¿verdad? Donde el estudiante realiza una tarea, el programa verifica si la tarea ha tenido trabajos o información copiada de otros portales o de otros trabajos. Así que es sumamente importante darles el aviso de que si es así y el profesor lo ha verificado, ustedes pueden ser evaluados para verificar la duplicidad de ese documento que ustedes han realizado con otros documentos previamente publicados en bases de datos, en curso o a través de la plataforma. Así que eso también, pues, es bien importante, ¿verdad?, que ustedes lo conozcan. Muy bien, pues, entonces continuamos. Vamos a ir al curso de prueba para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, puedan identificar algunas funcionalidades comunes que los profesores utilizan a través de la plataforma. Así que en este caso, como pueden observar, regularmente los cursos están divididos por temas, por módulos, tienen contenido, pueden ser, ¿verdad?, documentos, pueden ser videos, enlaces. Nosotros cuando, por ejemplo, vamos aquí, voy a ir al ejemplo de esta unidad A, y ustedes van a ver que tiene habilitado un contenido a través de H5P, ¿verdad? Que se ve así como tipo libro digital, que es de lo más chévere y bien recomendado utilizar este formato bien organizado. Ustedes también pueden ver actividades tales como foros y tareas, ¿verdad? En el caso de foros, ustedes como estudiantes van a recibir unas instrucciones de parte del profesor, que claramente las instrucciones les va a aparecer en la parte superior y ustedes van a participar según, ¿verdad?, las instrucciones que hayan recibido. Uno de los foros más comunes es el tema de debate. El profesor lo que hace es que le pide al estudiante que haga una entrada y que ustedes respondan también a las entradas de los compañeros o de los comentarios que hayan recibido de su propia entrada. En este caso, esto fue un ejemplo que di recientemente a otra orientación, ¿verdad?, de un curso aquí en UPRH, que yo hice una entrada de prueba bien sencillita, añadí un audio y en este caso ya la actividad está cerrada, pero si estuviese abierta, me permite, ¿verdad?, seguir reaccionando al mismo. En este caso, yo misma no me voy a responder, pero si ustedes fueran a participar, ustedes marcarían responder y ustedes van a escribir una respuesta aquí y envían al foro y esto queda completamente grabado. Tal vez ustedes dirán, pero ¿cómo incluyo ese audio en esa entrada? Miren, es sencillo. En ocasiones nosotros
estamos acostumbrados, ¿verdad? A cuando vamos a hacer un foro, escribir siempre es texto o tal vez alguna imagen, algún enlace. Pero quiero decirles que también la plataforma, cuando hacen una entrada nueva, voy a hacer esta de prueba, ¿verdad? Para que ustedes vean. Ustedes habilitan, ¿verdad? Oprimen este botón y van a ver que también les da la alternativa de añadir audio, añadir video. La función de audio es esta, ¿verdad? El micrófono, que claramente ustedes lo pueden identificar fácilmente. Ustedes pueden marcarlo y la plataforma les da la opción de iniciar la grabación, ¿verdad? Aquí estamos comenzando la grabación. Ustedes la detienen en el momento que culmine la explicación de audio y luego la detienen. Si ustedes quieren escucharla para saber si se grabó bien, marcan play, ¿verdad? Aquí estamos comenzando la grabación y si se escucha bien, entienden que está perfecta, la adjuntan, pero si quieren grabarlo otra vez porque cometieron errores, pues lo pueden hacer. Regularmente la plataforma les permite grabar por 2 minutos. En caso de que ustedes quieran grabar por más tiempo, se recomienda entonces utilizar programas externos y subir el archivo a la plataforma, ¿ok? En este caso marcamos adjuntar y como pueden ver, aquí sale el archivo. De igual forma, pueden añadir imágenes, pueden añadir un video, sea grabado con el programa o sea un video externo y así todo lo que ustedes deseen, ¿verdad? Las funcionalidades de texto, como ustedes lo ven en cualquier plataforma, como, ¿verdad? En este caso Word o cualquier otro que ustedes utilicen, pues van a verlo aquí, ¿verdad? De marcar en negrillas, itálicas y todo lo demás, enumerar. Y luego de eso, envían la información al foro, ¿verdad? Como pueden notar, siempre les va a avisar que ustedes pueden editar el contenido durante 30 minutos. Ya luego de eso no van a poder editar, así que se recomienda siempre revisar la información rápidamente para que la puedan cambiar, ¿okay? Así que como pueden notar, la participación del foro es sencilla, es rápida y regularmente pues es parte, ¿verdad?, del proceso de enseñanza en línea. Así que lo más seguro lo van a ver alguna actividad durante este curso o en algún curso en UPRH. ¿Okay? Y luego entonces otra de las tareas más comunes es la función, ¿verdad?, de subir algún archivo dentro de la plataforma. Vamos a volver aquí a título, a la unidad A. Y van a observar que yo subí de prueba una tarea por aquí. Por ejemplo, este símbolo, van a saber siempre que lo que va a requerir es subir o escribir algo. Ustedes van a marcar la opción. Siempre va a decir las instrucciones de envíos cuando vence. Y es bien, bien importante ustedes como estudiantes observar esta información que ven en pantalla, ¿verdad? En el caso de que ustedes lo tengan pendiente por entregar, les va a decir aquí estado de entrega, no entregado. Así que en ese caso les va a decir el tiempo restante y si se añade algún comentario a esta tarea, pues lo van a ver aquí habilitado. Ustedes como estudiantes quieren añadir una tarea, marcan esta opción, agregar entrega. Y rápidamente, nuevamente van a ver el encasillado si así lo habilitó el profesor o profesora. O le va a dar también la opción de subir un archivo. Ustedes verifiquen las instrucciones. Hay profesores que prefieren el que se suba un archivo en PDF y esta función superior no está habilitada. Así que ustedes vean las instrucciones y dependiendo de lo que se les requiera, es la acción que ustedes van a tomar. En este caso, ya ustedes vieron el texto en línea cómo funciona. Yo brevemente les expliqué, ¿verdad?, que funciona similar al foro y similar a otras actividades que realizan en la plataforma. Pero en el caso de archivos entregados, funciona similar a cuando les mostré cómo subir una imagen de perfil. Es ustedes buscar el archivo en la plataforma y hacerlo accesible, sea en su computadora o a través de la nube de Google o OneDrive, ¿verdad? Es la forma más rápida. Vamos a hacer una prueba para que ustedes vean cómo es el proceso y asegurarnos que no tengan dudas al respecto, ¿está bien? Vamos a subir, déjenme ver, un estudio modelo, vamos a ver, vamos a marcar open
Vamos a marcar aquí prueba, ¿verdad? Como un ejemplo, y vamos a subir el archivo. Ya ella me está diciendo, mira, el archivo está disponible, vamos a guardar los cambios. Ella tan pronto el archivo está disponible, me va a decir, el borrador no ha sido enviado. Me dice que está pendiente para ser verificado con Turnitin. Y luego, entonces, ustedes pueden editar la entrega en caso de que se hayan equivocado de subir el archivo erróneamente. Pueden borrar el proceso completo o, si están seguros que lo hicieron bien, pueden marcar enviar tarea. ¿Okay? Cuando marcan enviar tarea, ustedes van a observar que la plataforma les va a decir, esta tarea es de mi autoría. Aquí están confirmando que cumplen con toda la reglamentación institucional, ¿verdad? Relacionada a la deshonestidad académica, conducta fraudulenta, y que lo que queremos enfatizar es que el trabajo entregado sea original y no sea copiado de otra persona, ¿verdad? Así que ustedes marcan continuar y ustedes van a observar que ella automáticamente les va a enviar un mensaje. Como pueden ver, me está diciendo la tarea ha sido enviada para ser calificada. Y este icono que ven aquí es el que yo les hablaba que está dentro de la actualización de Moodle, es que les notifica que ustedes completaron ya esa actividad de manera automática. Así que jóvenes, así es que funciona, ¿verdad? Esta alternativa de participar de las tareas es bastante rápido, sencillo. Lo importante es cumplir con todos los pasos. Hasta que no llegan a esta página, todavía el proceso no ha sido completado. Tan pronto la profesora califica, pues entonces ustedes van a ver aquí la calificación asignada de manera automática si así está configurado en el sistema, ¿okay?